Bajo, sin un representante. Aunque lo consiga, ¿cómo se supone que trataré con los clientes? Calma, hay demasiados representantes, encontrarás uno. Hakan, ¿qué, no me escuchaste? ¿Ah? Te estoy diciendo que llegaste todos mis ahorros. Pelín tuvo que prestarme dinero para pagar la hipoteca de mi madre. ¡No! ¡No! No sé qué haré, pero se lo pagaré en cuanto pueda, eso espero. Eso no es problema. No deberías preocuparte tanto ahora por eso. Lo harás pronto. Tranquilo, está bien. ¿Sabes algo? Ahora estoy seguro que Pelín es la mujer indicada. Ella es tan hermosa y también caritativa. Le arruiné la vida y ella aún así me ayudó, ¿sabes? En verdad soy un estúpido, en serio. ¡Basta! Ya olvídalo, ¿de acuerdo? Te equivocaste. Ahora aprende de tus errores y sé más cuidadoso. Oye, ¿no has pensado que sería muy bueno que abrieras un café? Es muy popular en tu zona. Ah, sí, lo voy a pensar. Oye, ya dime qué pretendes, ¿eh? ¿Qué sucedió? ¿Te lo pregunto de otra manera? Debiste haber hecho algo realmente malo para que Simaya estuviera tan molesta contigo, ¿no es verdad? Algo así. ¿Sabes lo que dijo? Dijo que no le propuse matrimonio adecuadamente. Así que lo voy a volver a hacer. ¿En serio? ¿De verdad lo volverás a hacer? Sí, bueno, algo por el estilo. No puedo creerlo, eso es una locura, Hakan. ¿Acaso estás demente? ¿Acaso estás demente? No, no lo estoy, solamente estoy casado. Es solo que no lo entiendes. Ya, cállate. Está bien, yo no sé nada acerca del matrimonio, ¿cierto? No hay nada que pueda hacer. Entra. Tú primero. Buen día. ¿Es una fiesta especial o solamente estarán cenando? Ay, no, cariño. ¿Cuándo has visto que tu padre me invite a salir? Oye, gracias. ¿Qué? Está bien, me agrada que salgan. Pero es bueno para mí también. Extraño a mi abuela. Bien. Volveré de inmediato. Déjame ver, muéstramelo. ¿Qué piensas? Escúchame, encaré de esta forma y le propondré matrimonio como un caballero. Eso es increíble. Lo es. Creo que podrías ponerlo en su jugo de frutas. Sí, lo vi en una película y eso no falla. No es necesario. Ya estamos casados. Esto no es real, amor. Pues si fuera tú, yo haría eso, papá. Está bien. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Pongo la sortija en un vaso? Sí, eso dije. Eres tan inteligente. Amigos, necesito su ayuda. Sí, claro. ¿Ven esto de aquí? Bueno, pues me gustaría que me pudieran ayudar porque hoy voy a pedirle matrimonio. ¿Me ayudan? Claro. Basak, tú sabes que el otro día hablamos sobre el matrimonio. Así es. Ajá. Y te enfadaste conmigo. No, eso no es verdad. Sí lo hiciste. No es cierto. No importa, ese no es el punto. Tengo mis razones y si te las digo, estoy completamente seguro de que tú me darás la razón. Anda. Muy bien. Así fue como sucedió. Me hinqué y le propuse matrimonio a mi exnovia románticamente. Fue muy lindo lo que hice. Ah, ¿en serio? Fue muy prematuro, así que se asustó y se fue. Después fui más inteligente y no, mira... creo que seas más inteligente, sino más estúpido. Y además, no entiendo por qué tengo que pagar las consecuencias de los actos de esa mujer. ¿Podrías responder eso, eh? Sí, cálmate. ¿Por qué debo calmarme? ¿Por qué? No debería estar tranquila. ¿Quién crees que soy? ¿La chica graciosa con la que puedes jugar y desechar? Si no te casarás conmigo, ¿para qué me haces perder el tiempo? Si no tienes intención de eso, ¿por qué? No entiendo. ¿Por qué solo juegas conmigo? ¡Contesta! ¿Y cuánto tiempo voy a esperar? Vine porque quiero ponerle fin a mi mala suerte. Sí. Podríamos romper tu maldición y después te casarás con Tolga. Aunque creo que él ya no querrá estar contigo. Así que creo que no será posible. No. Ya lo hicimos. No entiendo. ¿Ya no estás con...? No. Mi maldición se rompió cuando mi auto se atascó en el camino al pueblo. Se rompió desde la gallina.
cuando miramos las luciérnagas. Yo sé que se rompió el día que te conocí, Sinan. Simay, te tengo una linda sorpresa, mi amor. ¿Ah? ¿De qué se trata? Por favor, cálmate un momento. Mira, toma esto y bébelo de tanto gritar. Seguro tendrás sed, bebe, ¿sí? Anda, bebe, cariño. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? No sé qué tenía esta bebida. ¿Qué? Y leyendo un poema en silencio en la cama. ¡Sí! 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 ¡Te diría que sí siempre, mi amor! ¡Ay, no lo creo! ¡Matrimonio! ¿Qué te dijo? ¡Feliz! ¡Pulé te propuso matrimonio! ¡Qué felicidades! ¡Viste, amor! ¡Qué felicidad! ¡Mi sortija! ¡Me casaré! ¡Viste! ¡Viste eso! ¿No sabes lo feliz que estoy por ti? Desearía lo mismo para ti, ojalá así sea. Esa es una sortija maravillosa y sí debo confesar que me siento celosa. Es que no estabas aquí, déjame contarte. Sucedió de esta manera. Estábamos discutiendo acerca del matrimonio porque creí que él no quería casarse conmigo y después me dio un vaso y me dijo que bebiera de él y así lo hice y solo sentí que algo se atoró en la garganta. Y me di cuenta que era la sortija que estaba dentro del vaso. De... juro que no me esperaba el vaso. ¿Puedes creerlo? Esa era mi sortija, amigo. Pero creo que por ahora no debes decir nada. Hakan, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué no me avisaste que eso estaba ahí? ¿No te dije que las tres nos iríamos de aquí felices? Te lo dije, ¿no es cierto? Tenía un buen presentimiento de sí, esto. Tiene razón. Vamos, es tu turno. Hakan dijo que tiene una sorpresa para mí. Bien. Yo estaba hablando con Sinan. Anda, ve a hablar con él, no pierdas tiempo. Corre. Ya voy. Corre, ve. Sí, que vaya. Estoy muy contenta. De verdad estoy feliz. Hakan, mira esto, cariño. No es...